Sí, hago comida a domicilio por el tema de que ya estoy jubilado y no me alcanza, tengo que hacer otra cosa. Entonces se me ocurrió la idea esta y gracias a Dios estoy trabajando. ¿Se da mucho movimiento? ¿Hay muchas personas que solicitan el servicio? Los fines de semana sí, sábado y domingo trabajo bien, gracias a Dios. Principalmente motos. Motos, principalmente motos, porque quiero conseguirme algo más grande para llevar un compresor y hacer auto también. Un autito chico como el que tenemos nosotros en el móvil, sí, pero no mucho más. No, no, auto chico, o sea, el rodado 3 y 14, para poder trabajar. ¿Cómo se empezó a gestar esta idea? ¿Vos ya tenías una gomería en tu casa? Tengo una gomería en mi casa, pero está bastante flojo porque estoy en un barrio. Entonces, pensando, se me ocurrió hacer esto. Si tenía la motito de carga, la voy a aprovechar, digo. Y todo lo que tiene aquí es invento propio. Un invento propio. La llanta para desarmar y las palancas, todo lo hice todo yo. El bidón cortado para ver dónde está el pinchador. Para buscar la pinchadura, el bidón de agua, que después la recupero el agua a través del bidón, a través de una manguerita. No pierde nada. No pierdo nada. Y ya la gente empieza a conocer de esto. ¿Notas vos que cada vez está más solicitado y que se van pasando el boca a boca? Sí. La gente está conforme y entonces le pasan a un amigo o algo y me llaman. ¿Y vas a todos los puntos de la ciudad? A todo el punto de la ciudad. Siempre con un poquito de demora o me llaman un rato antes. Nosotros, por ejemplo, te llamamos, viniste rápido. ¿Cuánto es la demora que tenés? Pues depende de la distancia. 15, 20 minutos, 45 minutos, cuando mucho. ¿Y después de arreglarla, qué te lleva? A llevar en 20 minutos o media hora saco la rueda de la moto y la emparto. ¿Qué sale el servicio? En moto a domicilio, 5 mil pesos. O sea que está medio parecido a lo que te cobran si vas a una gomería. Sí, exactamente. Sí. ¿Cuántas pinchadoras se pueden arreglar en un día? La mejor jornada que has tenido está aquí. Y unas 10, 12 motos. 8, depende del día también. El fin de semana es el día que más trabajo. ¿El horario que haces? De 8 de la mañana a 20 horas. Voy a tener que equipar la moto con una batería, luz, para poder ver. O sea que vos, el que te llama, le brinda una solución sí o sí. Sí. Llevando cámara, llevando todo. ¿Por WhatsApp te contacta? Por WhatsApp. Y por Facebook. O llamada. O llamada, sí. WhatsApp o llamada.